fronteras, la clase obrera es una y sin fronteras, la clase obrera es una y sin fronteras, la clase obrera es una y sin fronteras. Solo la clase obrera puede con sus propios métodos, con la autoorganización, con la huelga general, con los piquetes, con las milicias armadas, derrotar al golpe de Estado. Solo lo puede derrotar ligando la lucha para defender las libertades democráticas con su propio programa social. Bueno, también me parece importantísimo, como lo subraya lo que ustedes cantaron, insistir en que la lucha de la clase obrera es una lucha internacional, y en este sentido, lo repito, estoy orgulloso de haber participado a este acto para apoyar a la lucha de los trabajadores y del pueblo hondureño. Camaradas, es muy sintomático la realización de este acto en Buenos Aires, que es, como dice el compañero, el sexto acto, la sexta movilización contra un golpe de Estado que no es, como dicen tanto académico y tanto político burgués de oficio, un resabio del pasado latinoamericano. No, compañeros, es en realidad, puede ser en realidad, el inicio, el anuncio de las medidas que está dispuesto a tomar la oligarquía, la burguesía y el imperialismo contra los intentos mínimamente serios de la clase obrera, del pueblo pobre, por sacarse de encima el yugo del capital, de la opresión y de la pobreza. Por eso, compañeros, es muy sintomático que mientras grandes dirigentes de masas, como Chávez, como tantos otros, que dirigen millones, que dirigen a millones de personas, que dirigen estados completos, que dirigen economías completas, se llenan la boca dando grandes discursos sobre el antiimperialismo, sobre los males del capitalismo, en realidad no han movido, compañeros, ni un solo dedo para parar este nefasto golpe. Esto demuestra, compañeros, una vez más, que así como para parar los despidos, así como para frenar las políticas económicas y sociales que quieren descargar la crisis sobre la clase obrera, así como para parar la represión, solo hay que confiar en cada país, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia movilización, en nuestros propios métodos, sin confiar en ningún dirigente burgués ni pequeño burgués. Se demuestra igual con este golpe, que para frenar el golpe solo se puede confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia movilización, en nuestros propios dirigentes, compañeros. Compañeros, hoy no sabemos si el golpe finalmente se asentará o no se asentará. Por ahora no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si este golpe se asienta, no será responsabilidad en ningún momento ni del pueblo hondureño, ni de los trabajadores hondureños, ni de las trabajadoras hondureñas, ni de los trabajadores y trabajadoras de América Latina. ¡Viva la resistencia! Será, compañeros, será por entera responsabilidad del fraude que significan los dirigentes supuestamente latinoamericanistas, supuestamente nacionalistas, supuestamente imperialistas, compañeros. Hay que decirlo bien en alto, como lo recordó el camarada Estefan. Si se trata de la lucha contra el imperialismo, si se trata de la lucha contra las expresiones más de derecha, hay que decirlo bien en alto. El chavismo, como corriente latinoamericana, no pasó la prueba, compañeros. Hay que dejarlo bien claro. Acaban de meter 7 bases norteamericanas. La van a meter en Colombia. Y tanto cacareo de Chávez. Y sin embargo, compañeros, ni una sola medida concreta. Entonces, si no pueden frenar un golpe,
si no pueden frenar una amenaza militar que se supone que le ofrecen a las masas latinoamericanas, compañero. Por eso es importante, camaradas, tener en cuenta que la responsabilidad y el ejercicio que está haciendo la FT, sus distintos grupos, fundamentalmente los compañeros del Partido de Trabajadores Socialistas, es muy importante porque demuestra que hay una voluntad, una manera internacionalista de verdad. Demuestra de qué está hecha nuestra organización, compañeros, que no está hecha de declaraciones al aire, de internacionalismo de palabra, sino que entiende que así como es tan importante frenar un despido en un país, así de importante es movilizarse en cualquier lugar del mundo para frenar el golpe en Honduras, compañeros. Por eso, compañeros, hay que finalizar dando un saludo al pueblo hondureño y al pueblo latinoamericano. Insistiendo en un llamado a la clase obrera de América Latina, de Honduras, a todo el pueblo pobre, a que cero confianza en los fraudes de los dirigentes supuestamente nacionalistas y a que solo tenemos que levantar en alto hasta que caiga el golpe las consignas de movilización y más movilización, huelga y más huelga, armamento popular y combate y más combate hasta que caigan los golpistas. Compañeras y compañeros, desde Clase Contra Clase Chile, estamos orgullosos de participar en este acto de movilización de los compañeros del Partido de Trabajadores Socialistas, de los compañeros del No Pasarán, de las compañeras de Mani Rosa, de los compañeros de Clave Roja y de los compañeros de la Red de Bandas Obreras. Hace más de un mes y medio, compañeros, se produjo un golpe militar en Honduras, donde la derecha, el Parlamento y la Iglesia, junto con el imperialismo norteamericano, intentan golpear a las masas hondureñas y quitarle cualquier avance en sus derechos y conquistas que vienen teniendo con la movilización. ¡Esto, compañeros, lo sostiene el imperialismo norteamericano! Ahora, con las bases militares y el Plan Colombia, intenta poner un pie preparativo para futuros golpes militares en toda América Latina. El chavismo, las corrientes centroizquierdistas han sido incapaces de movilizar también las burocracias sindicales y poner en pie una verdadera movilización que acabe con el golpe que llevan los golpistas hoy en día. Esto, compañeros, hay que decirlo bien claro, piedra sobre piedra, el chavismo, la centroizquierda y las burocracias sindicales son incapaces de movilizar a cualquier sector de los trabajadores en una perspectiva que acabe y derrote el golpe militar de la burguesía hondureña, de los golpistas y del imperialismo norteamericano. Compañeras y compañeras, hoy en día tenemos que desarrollar una gran campaña internacional para derrotar el golpe de Estado y plantear que la única salida posible es la movilización independiente de los trabajadores, de las trabajadoras y de los sectores populares, no solo para derrotar el golpe, sino que para frenar la crisis económica capitalista que hoy en día intentan descargar para intentar quedarse con las millonarias ganancias que sostuvieron de todo este tiempo, compañeros. Por eso nosotros gritamos una vez más: ¡abajo el golpe de Honduras! ¡Abajo!